Veo que sigues vivo. No te demores. Cuídate. No me gusta perder Clive. ¿Te pesan las monedas? Será mejor que no falte ni un gil. Prácticamente me estarías robando. Adiós entonces. ¿Qué quieres? Yo. Eso es todo. Vivimos en un mundo peligroso. No te va a caber todo. Han comido, Torgal. En marcha. Vuelve a los establos. Descansa en paz. Lo necesitaba. ¿Ves algo que te guste? encanta cuando un cliente sabe lo que quiere. Tienes buen gusto. Una elección excelente. Tienes buen gusto. Es mi mejor oferta. Gracias. Estaré aquí si me necesitas. ¿Y hoy qué puedo hacer para ayudar al cuartel? Andando, corre como el viento. Directo a casa. estoy hartando de ellos. Buena chica. Vuela, Ambrosia. Seguiré a pie desde aquí. dulces sueños. Se siente bien, ¿eh? Cuidado. ¡Saquen a los portadores! ¡Los purgaré a todos! ¡Con mi querido mortero! Ustedes son a los que hay que purgar. Veo que sigues vivo. Si piensas comprar algo, hazlo rápido. Prácticamente me estarías robando. Lo siento, ya no quedan. ¿Y cómo pensabas llevar todas esas cosas? Vuelve pronto. Oh, no. La verdad es que me da igual. ¿Qué quieres? Eso es todo. ¡Ah! No esperaba que volviera. Lo ganaste. Te veo luego. Marcha. Vuelve a los establos. parece tener más energía que nosotros. ¡Vamos por él! Chico. Dulces sueños. Sid, no has visto nada fuera de lo común de camino aquí, ¿verdad? Sabemos que los transportes de los portadores están siendo atacados y no los están liberando. Los están revendiendo en el mercado negro. Si los atrapamos en el acto, quizá podamos matar dos pájaros de un tiro. ¿Lista, chica? Directo a casa. Podremos salir de este. En guardia, Torgal. De meterte con alguien de tu tamaño. ¿Tienes algo que te guste? Tienes buen gusto. Una elección excelente. Tienes buen gusto. Me encanta cuando un cliente sabe lo que quiere. ¡Vuelve pronto! ¿Y hoy qué puedo hacer para ayudar al cuartel? Y un héroe se volvió. Mi señor marqués, perdóneme por no haberme presentado antes. Pertenezco a los Eternos. La Pluma Ígnea me pidió que investigara y registrara cualquier fenómeno extraño en la región. Habrá visto la anomalía de las olas a varios kilómetros de la costa, supongo. Tenemos motivos para creer que puede haber sido el resultado de magia prohibida, pero cada intento de demostrarlo termina en muerte o desaparición. No he visto a esos demonios de ojos azules. Ten cuidado. Lo tendré. Corre como el viento. Tenemos compañía. Muy bien. ¡Es el bastardo que enloqueció a su Alteza! ¡Ríndete, maldito! No sé, ya. No parece tener ganas de Maldición. A Dion le hubiese alegrado verte a su lado. ¿No vienes del bosque? Bueno, ¿de cuál? Entonces, ¿para qué me preguntaste? ¿Y eso por qué? Claro, capitana. ¿Cuántas veces me has dicho lo mismo? Ah, y ya que estás... Clive, si ves a mi papá allá arriba, por favor dile que no. Se equivocó al dejarte su legado. Decirle. Estará en primera fila. No se lo perdería por nada del mundo. Pues, pórtate bien. Ya veremos. Te dejo al mando, Gab. Tarja me matará si te llega a huir. Regresa antes de que se entere, ¿sí? Gracias, Yote. Y lo siento. Su Excelencia, rezaré para que regrese sano y salvo. Eso está muy bien, pero deberías rezar para que se tome la medicina. No pasé toda la noche moliendo hierbas para que a su Excelencia se le olvidara tomárselas de nuevo. No se preocupe, Lady Tarja. Y gracias. Asegúrate de que tu hermano vuelva sano y salvo. En lo posible. O si no, tendrás que sanarlo tú mismo. Lo tendré en cuenta. No hay nada que pueda decir que no hayan escuchado ya. Pero eso nunca me ha detenido. Así que hagan lo que deban hacer y no se preocupen por nosotros. Cuenta con nosotros, tío. Estaremos bien. ¿Han terminado? Un minuto. Jill. Llegó la hora. ¿No es así? Sí. Cuídalo mucho. ¿Y tú? También cuídala a ella, Torgal. No lo olvides, Clive. Todos elegimos nuestro camino. Cree en el tuyo. Confío en ti. Volveré, te lo prometo. Te amo, Jill. Sí, lo sé. Yo también te amo. Vamos. Tenemos un dios que matar. Joshua! ¡Eso hago! Así que esto es origen. Poco tiene de paraíso. Donde todo comenzó. Donde todo comenzará. Nuestra arca. Su artífice. Artema. Aquí caímos en un sueño profundo. Aquí es donde esperamos. Durante siglos nos aferramos a nuestros cuerpos decrépitos en caso de necesitarlos de nuevo. Pero aquí estás al fin. El receptáculo perfecto en nuestras manos. ¿Y bien? Somos tres y él está solo. Podemos lograrlo. sufrimiento sería innecesario. ¡Clive! ¡No! Gracias al fundador. ¿Ya te dije que te ves terrible? Pues mírate al espejo. Ah, estoy bien. ¿Y Dion? Dame la mano. Ya te dije, estoy... Te tengo. Gracias. ¿Seguimos? Vamos. Lou, siento por Dion. Estoy bien. Clive hizo lo que tenía que hacer. Hagamos lo mismo. ¿Quieres descansar? ¿Por un poco de tos? Esto no es nada, Clive. Tienes razón. Esa luz es tan fría, tan vacía. Estamos cerca, ¿verdad? Eso parece. Pero no quiero ni pensar en lo que nos espera ahí. Entonces piensa en todos los que nos esperan en casa. Sobrevivir. Condenaste a un mundo entero para poder huir tú solo de la muerte. Él solo. Clive, creo que ya lo entiendo. Él... para convertirse en los núcleos de los cristales que bombearon el éter de la Tierra hasta esta misma cámara. Y habrían seguido trabajando hasta el final de los tiempos si no los hubieras liberado. Querías que destruyéramos los cristales madre. Ese era tu objetivo. Tienes toda nuestra gratitud, Miu-2. Nos serviste bien en esta tarea. Los dos lo hicieron. Bienvenido a casa, hermano. Joshua. Creí que que era yo, que era mi poder el que se debilitaba. Pero era el de ellos, el que se fortalecía. Joshua. No. Y ahora seremos uno. Las llamas de la destrucción de Ifrit y las llamas de la regeneración de Fénix. Creí que esa sería la forma definitiva de Artema, pero estaba equivocado. Ahora entiendo por qué nunca serás su receptáculo. No me importa, no hables más. Escúchame, Clive. ¿Te acuerdas de los murales? Hace tiempo la gente sabía que Artema era su dios, que los había creado. Y lo veneraban, le oraban, confiaban que los guiaría. En vano. Así es, porque nunca los escuchó, ni reconoció nuestra voluntad, y por eso nos apartamos de su camino para crear el nuestro. Tan absorto estaba en sus propios deseos, tan cegado por su propia voluntad, que rehusó lo único que podría haberlo fortalecido de verdad: la fe. La misma fe que la gente ahora te tiene a ti. Fe de que cumpla sus sueños. El sueño de Sid de crear un mundo mejor para todos. Fe de que sigas los pasos de nuestro padre para salvar a los más necesitados. Fe de que respondas a la petición de Jill y te salves a ti mismo. La diferencia, Clive, es que tú escuchaste y eso fortaleció nuestros vínculos. Vínculos que te mantuvieron firme cuando la tentación de Artema debió ser irresistible. Su poder es absoluto, al igual que el nuestro, al igual que el tuyo. Con mis llamas en tu corazón, ni siquiera un dios podrá detenernos. Joshua. No llores, Clive. Mi cuerpo ya no puede más. Si la herida no me mata, la maldición lo hará. Mírame. Mírame, Joshua. ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos, carajo! ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Joshua. Joshua. Y así has conseguido el poder del Fénix. Reunimos el éter, pero nos queda una tarea: vaciar el receptáculo. Sigues aquí. Conmigo. Hasta el final. Incluso ahora, intentas rechazar lo inevitable. Es lo que siempre hemos hecho. Siempre lucharemos. Juro en nombre de mi espada proteger las llamas del Fénix para siempre. Hemos esperado este momento. Por fin podremos deleitarnos con nuestra creación. Mas este fue corrompido, y es por eso que debe ser purificado. Todavía perdura. Porque no es algo fácil de quebrantar. Pero puede quebrantarse. Y me encargaré de ello. Pues Pues esa es mi voluntad. Inténtalo. Fuerza alimenta estas llamas. Percibo algo más que mera voluntad. ¿Será Logos? ¿Acaso has conseguido ser libre? No, te lo prohíbo. No eres un dios, eres solo de carne y hueso. No eres uno de nosotros. Todos ustedes. Lo que es nuestro para destruir. Antes quizá, pero ya no te pertenecemos. Nuestras llamas son nuestras y arden como una. combatido con fuego. Es inquebrantable. Algo anda mal. Tienes miedo. Siempre lo has tenido. Desde el momento que la plaga reveló lo que eras, débil, nos creaste para probar tu fuerza. Pero el resultado te horrorizó, ya que te viste en nosotros. Y te diste cuenta de que teníamos el potencial para superarte, y entonces le diste la espalda a tu creación. Y de paso al mundo, como el cobarde que eres. ¿Osas querer conocerme? No sabes nada, Ryokos. ¡Nada! Pertenece. Eternos. El altar en el que rezarás. ¡Míos son los ojos que te juzgan desde los cielos! Y aún así te niegas a aceptarlo. No eres mejor que nosotros. Somos iguales a ti. No me asemejo a ustedes. Ningún hombre es ni será mi igual. ¡Ninguno! Estabas de tu posición en la cima. Te negaste a reconocer nuestra existencia. Decidiste quedarte solo. Y así rechazaste lo único que podría haberte fortalecido. Negaste la fe que podría haberte engrandecido. No te necesito, ni a ti ni a nadie. Y eso nos hace diferentes. Jamás podría haber llegado hasta aquí por mi cuenta. Traigo conmigo las esperanzas y sueños de mis hermanos, mis hermanas. Y ellos serán los que me darán la fuerza para terminar con tu reinado. ¡No! ¡No puede ser mi fin! fantasía eres tú. Nos aseguraremos de ponerle fin. Dime, ¿qué crees que le ocurrirá a este mundo ahora que conseguiste tu preciada libertad? La verdad es que no sé. Pero dudo que sea algo bueno. Un mundo de pecados y sufrimiento, adversidad y dolor. Y por eso luchaste con tanto brío. ¿Por qué? Porque somos humanos. Luchamos, sufrimos y sobrevivimos. Es lo que hacemos. Somos seres imperfectos. Nos apoyamos en alguien cuando tropezamos. Nos levantamos al caer. Si vemos que el horizonte se aleja, seguimos avanzando. Convencidos de que las respuestas están ahí. Porque esa es nuestra esencia. Mis felicitaciones. Deléitate con esta victoria. Mas solo postergaste lo inevitable. Tu mundo ya está muerto. Disfruta el resto de tus días en polvo y ceniza. El poder de Artema era demasiado para este receptáculo. Pero mientras lo tenga, tal vez pueda usarlo para arreglar las cosas y asegurar que el legado de Artema... Portadores, dominantes, cristales y magia se convierte en cenizas. Aunque me termine matando. ¿No? ¿Qué nombre le vas a poner? Yo quiero ver. ¡Déjenme ver! ¿Por qué no le sonríes a tu tío Gab? Ay, mírate, qué cosita. No grites, imbécil. ¿Qué? Pero si solo... Shh, lo asustas. No pasa nada. Oh. A sky of scattered tears, 1,000 years apart. Should they fade, I will not be afraid of the dark. Cuando te canses, puedo cuidarlos. te tomo la palabra. Ahora el mundo está en tus manos. Eres libre de hacer lo que quieras. Era lo que Sid quería. Era lo que ambos querían. Siempre lo mismo. Prende el fuego. Sí, madre. Vamos. Si tan solo tuviera las llamas de un icon. Un icon. Te pusiste a leer esa historia de nuevo. La magia solo existe en los cuentos de hadas, y esos no te hacen la comida. ¿Ves? Bien hecho. Ahora sé bueno y juega con tu hermano hasta la cena. ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Ya voy. Juguemos a la santa y al discípulo. No, no quiero volver a ser Madú. Entonces, ¿a qué quieres jugar? ¡Ah! ¡A los icons! ¿Otra vez? Bueno, ya. Me toca ser Ifrit. ¿Por qué? Yo soy el mayor. Porque Bahamut lo dijo.